Experiencia y reparación en audio. Cristian Tutoriales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos amiguitos del Tutube? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando bien, que todo esté chido en casa. Bueno, amiguitos, pues como saben, se nos descompuso la cámara con la que grabamos aquí en el canal. Y bueno, pues hoy les vengo a platicar mi experiencia con esta marca, por si ustedes andan buscando una cámara, están pensando adquirir una, para algo les puede funcionar este video. Bueno, amigos, pues la cámara que nosotros compramos para el canal es la EOS M50 Mark II. Ahí la pueden ver. Y la compramos pues nuevecita de cajas, no rompí los sellos y todo. Hasta eso no puedo decir que en Mercado Libre me llegó alterada ni nada. Pues la verdad, vamos a decir sus pros y sus contras, amigos. Uno, pues no venía con tarjeta micro SD. Y pienso yo que por el precio, no sé ahorita en cuánto ande rondando, pero cuando ya la compré costó 16 mil pesos mexicanos. Me gustaría que por lo menos ya de obsequio traería, debería traer una de 32 gigas, ¿no, Archie? Sí. Ya no pida 64, 32, ¿no? 32 ya por 32 lo menos. 32 es lo justo. Para lo que graba y lo que pesan los videos. Oigan, no se enojen, ya manden una pinche tarjeta SD. Bueno, esa la tuve que comprar aparte, que igual no supera los 280 pesos, ¿no? Es buena grabando, eso sí, es muy buena grabando en tanto en interiores y exteriores, se ve bastante bien. Lo que es la resolución 4K me gusta y no, o sea, como que te deja un sabor así como que... Porque cuando grabas en 4K no grabas 60 frames sobre segundo, graba 30 frames nada más. Cuando grabas en 1080, sí te da la opción de 30 frames o 60 frames. Y nosotros grabamos ahorita 1080 a 60 frames, pero renderizamos en 4K porque ya de por sí, cuando tú sacas el video hacia tu computadora, no necesitas que esté en 4K. Ya en 1080 se ve bastante bien, ¿verdad, Chi? Sí. De hecho, ustedes lo pueden ver ahorita. Archie está grabando en 1080 a 60 frames sobre segundo y se ve bastante bien. Entonces, pues bueno, eso es lo que me gusta de la cámara. También toma unas fotografías muy bonitas. El flash viene incorporado, entonces está bastante bien. Un punto negativo, la batería casi no le dura. O sea, si es una cámara que tú piensas cargar tu pila y llevártela para viajes, olvídalo porque es una... Para vlogs, ¿no? Sí, para vlogs, o sea, es una pila que te va a durar cargada como 40 o 30 y párale de mamar, porque no te va a dar más. Entonces sí tienes que comprar otra batería aparte. Yo tuve que comprar otra pila, amigos, y ahorita les voy a explicar el por qué tuve que comprar otra pila. Bueno, resulta que... ¿Cuánto duró, Archie, la cámara antes de que empezara a fallar? 2 meses, a lo mucho. 2 meses, ¿no? Y eso casi no la utilizábamos. O sea, sí. 2 meses, nunca se cayó, nunca le pasó nada. Grabamos como 3-4 videos con la cámara. Tal vez, sí, tal vez. Y hasta ahí llegó. Empezó a salir un problema que decía error, creo que 30 o 70, no sé qué chingados error era. Y se apagaba la cámara, no te dejaba ni capturar foto ni capturar video. Decía que había un problema con el obturador y ya. O sea, no capturaba más. Y empecé a buscar en blogs de fotógrafos. Yo expuse ahí mi situación y me dijeron, es la pila, cámbiala. Por eso es que compré otra pila. Entonces yo compré otra pila pensando que la pila era el problema, porque ya no encendía la cámara, porque de plano tú le ponías la pila y le prendías, ya no prendía. Entonces dije, bueno, puede ser la pila, se oye razonable. Compré la pila, se la puse y resulta que vuelve a ser la misma mamada. No grababa. Después de unos 10 minutos de estar grabando, se calentaba y se apagaba y ya no prendía. Entonces, amigos, si por ahí tienen ese problema con el error F30, F60 y F70 y 70, 71, no le hagan a la mamada. O sea, no se va a reparar. Yo intenté muchas veces moverle, hacerle algo para quitar el error. No se quitó. La reinicié, le volví a instalar el software que te pide las instrucciones, el manual. Porque para entenderlo, pues también te tienes que echar un manual bastante, bastante amplio. Que es este. Entonces, como pueden ver, pues sí está anchito. Sí, es un buen manual. Uh-huh. Por lo menos es... Esto es Salmos, echarte Salmos completo, ¿no? Porque, sí. Entonces, pues bueno. Resulta que, bueno, lo llevo a la garantía y pues la verdad me atendieron bien. Yo no puedo decir que los de la garantía me atendieron mal. Yo no puedo decir que los trabajadores me atendieron mal. Un punto que le veo negativo a su sistema de garantías de Canon. Que, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo y vives de la fotografía, obviamente, ¿verdad? Porque qué más si no, vas, no vas a estar viviendo de vender frutas y verduras en el mercado. Pues a nosotros se tardaron casi 2 meses en hacernos válida la garantía. O sea, no en recibirla, me la recibieron así. Y fueron muy amables y fueron bastante, bastante amables con nosotros. Pero, pues te dicen, pues va a quedar en un
en un lapso de 1 a 2 meses. Y si tú eres fotógrafo y vives de esto, pues ya te jodieron 2 meses. Porque si es tu única herramienta de trabajo, si has juntado mucho tiempo para una cámara y de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues 2 meses sin cámara, pues dices, no mames. ¿Cómo le vas a hacer para sobrevivir 2 meses si no estás chambeando? Si la cámara es tu método de genere, ¿no? ¿Sí me entiendes, Ash? Sí. Entonces, pues la verdad está cabrón así. A mí me gustaría que ofrecieran a cambio una cámara de, si no del mismo modelo, con características similares, como lo hacen en iPhone. No sé si lo sigan haciendo, pero cuando yo tuve, lo llegué a ver. Y que te ofrecieran una cámara, si no de las mismas, no el mismo modelo, mismas características, oye, para que no te quedes sin chambear. Porque, pues está bien cabrón, pues quedarte sin chambear. En nuestro caso, si no hubiéramos tenido los teléfonos, Archie, nos quedamos 2 meses sin grabar nada. Sí. Y el canal, puta, pues se va para abajo en rating. Entonces, si tú no estás constantemente subiendo videos, el canal empieza a bajar. Entonces, imagínense, ¿no? Es lo único pero que yo le pondría a Canon. Y a mí lo que me maravilla, me tiene sorprendido, no enojado, porque está resuelto mi problema, pero sorprendido es que si es un equipo, a ver, si no vamos a decir que tan caro, es medianamente, de entre los precios de las cámaras es el mediano. Gama media, ¿no? Gama media, que falle. O sea, y sobre todo una marca que ya tiene tanto tiempo. Y cuando yo pregunté en garantía qué se debía la falla, me decían, no, es que no tiene origen la falla. O sea, la tenemos reportada, pero no sabemos qué es lo que está fallando. Y así de... Es como si yo les armara un amplificador, amigos, y a los 3 días humeara y que dijera, ¿qué falló? No sé. Pero algo falló. Pues si yo la hice, yo hice el amplificador, yo tengo que saber dónde está la falla, ¿no? Igual también ellos, si ellos hacen sus equipos, pues ellos deberían saber dónde están las fallas. O por lo menos decirte. Esa es una. Y la otra, según le cambiaron la tarjeta, pero la tarjeta a mí no me la entregaron. Aquí en el taller, por ejemplo, cuando yo cambio componentes, yo siempre se los regreso en sus manos. Ahí están tus componentes. Eso fue lo que se cambió. Y para que veas que sí se trabajó. Aquí no. Se ven manipulados los tornillos de la cámara. Ya se ve que ya los movieron. Pero a mí nunca me entregaron la tarjeta de nuevo. Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu tarjeta que cambiamos. Lo que me hace pensar que reciclan componentes. Se quedan con componentes y los reciclan. Así es que yo la verdad me quedé con ese sabor semi amargo en las cámaras. Y yo creo que mi próxima compra pues no sería una Canon. Yo creo que me iría por una Nikon. Si yo fuera un cliente de Canon de ya mucho tiempo y ya hubiera comprado unas 3, 4 cámaras y esta me sale mala, bueno, diría, pero yo que soy un cliente nuevo para Canon en cuestión de comprar cámaras y que me falle y que se tarden tanto en entregártela y que no te den un equipo de reemplazo para que puedas seguir trabajando. Les digo, no fue mala la experiencia de la reparación porque te atienden bien, pero la verdad se tardaron mucho y para ser una empresa ya tan grande, pues sí me gustaría que le metieran más power. Aparte no es algo que reparen, simplemente cambian la pieza y las piezas yo creo que se van de regreso a China porque dice que esta marca según que es japonesa. No es cierto, se ensambla en China. Yo creo que reciclan piezas, se han de reciclar los sensores, los obturadores, yo qué sé, pero lo han de reciclar porque si no me lo entregan, ¿para qué lo quieren, no? Bueno, eso me hace pensar a mí. Entonces, amigos, pues ahí está mi más sincera experiencia. Me gustaría de repente que Canon se comunicara conmigo de, ay, tengo una camarita de regalo. Pero pues no creo que eso pase, ¿verdad? Entonces, pues bueno, amigos, ahí está. Si piensan comprar una EOS, que sepan que si se les descompone, pues tienen que esperarse hasta que esté la reparación. Entonces, no es hablar mal de la marca, ya les di los puntos buenos, tiene sus puntos buenos, pero que se haya descompuesto en 2 meses. Ahora te creo si dices, bueno, la cámara la usamos para jugar fútbol en las tardes. Pues va, ¿no? Pues no mames, pues la pateas, ¿no? Pero la cámara se cuida un chingo. Vean, tengo hasta su cajita y todo. Yo soy de las personas que cuidan un chingo sus cosas. Pero pues bueno, amigos, ahí está. Espero les haya servido, les guste. Y pues sobre todo que se suscriban. Y si les ayudé a definir alguna elección por alguna cámara, no me está pagando nadie. No me paga Canon, no me paga Sony, no me paga Fujifilm, no me paga ninguna. No me paga ninguna de esas marcas, pero pues esta vez me quedé con ese sabor de estas cámaras. Entonces, pues bueno, Archie, ¿algo que quieras agregar? Nada. Tú eres el camarógrafo, güey. Opina, ojete, no le tengas miedo a la represalia. Pues a lo mejor y chance hasta te llegue una cámara, güey, a ti, una GoPro. Sí, ¿no? Patrocinen a la gordita, ¿no? Pues un perdón ahí, qué pedo, Cristian Tutoriales, subimos un inconveniente que... ¡Ay, tengo una camarita de regalo! No les estoy pidiendo que me avienten una pinche cámara como las de Televisa, ¿no? Pero no mames, aunque sea una chiquita portátil, algo que se vea que... No mames, perdón, ¿no? Sí, ¿no? Pues bueno, ahí está. Amigos, pues nos estamos viendo en otro video y espero que les guste este video y sobre todo que les haya ayudado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno.
bueno, pues nos estamos viendo. Ayúdame a bajar de aquí, güey. ¿Tú no puedes, güey? Ayúdame a bajar de aquí, ya me entumí, güey. Es que entre estar aquí y estar sumiendo la panza, güey, me tengo miedo a las alturas, güey. A mí me da vértigo.